Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el mensaje del universo para el signo de Aries para la segunda quincena del mes de septiembre. O igual cuando estés viendo este video, pues llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver, Aries. ¿Qué es lo que viene para ti? Vamos a ver. Fertilidad. Ok. Sobre todo es un mensaje, es una lectura. Y se centra más en un mensaje claro y preciso en alguna área de tu vida, ¿ok? Esto es algo que sí necesitas escuchar, es algo que tus guías están proporcionando conocimiento a través de esta lectura, que te están ayudando como a entender mejor algo que estás viviendo o que te va a servir en un futuro o en las situaciones próximas a vivir, ¿ok? Entonces nos habla mucho de la fertilidad, ¿no? Vamos a ver, no sé si tengo algo que ver con la sexualidad o con la capacidad de crear. A ver, Aries, tiene que ver con, me habla mucho de movimientos, de cambios que se están dando. Yo siento que de alguna forma te estás como empoderando, es cierto. Se habla mucho del empoderamiento, de elegir. Yo siento que tiene que ver con el poder de elegir, de aprender de tu pasado, de las memorias, verlas, los recuerdos con amor. Puede tener que ver con relaciones, por ejemplo, están hablando como relaciones de una pérdida, como dejar partir a alguien, Aries, ¿ok? Dejar partir a una persona de tu pasado que tiene que ver también con una situación de como de amor o de relación o que era pretendiente o que era o que salían juntos. Puede ser también una amistad con quien salías bastante en tu pasado y que de pronto se dejaron de ver, ¿okay? Y me habla aquí, Aries, de una situación que hay que dejar en paz, en el sentido de hay que sanar, ¿ok? Es cierto que muchas veces te puede dar un poquito de nostalgia el pasado, pero es necesario como ver con sabiduría, ver con amor esas experiencias, esos recuerdos más que nada, y sobre todo empezar como a construir una nueva vida, ¿ok? Empezar a darte la oportunidad de volver a viajar, de volver a experimentar, de volver a conocer personas, de volver a... te están diciendo aquí, no dejes que el pasado, las relaciones dolorosas, las relaciones complicadas, conflictivas, tóxicas, o incluso las pérdidas, por cualquier tipo de pérdida, no dejes que esto te limite, ¿ok? Aquí te habla mucho de que viene algo interesante para ti a futuro, pero que hay que trabajar mucho. Te están diciendo interesante, ¿por qué? Porque traes el triunfo, el éxito obviamente, y traes también movimientos hacia adelante. Son movimientos positivos, son movimientos de crecimiento, son integración de información o integración simplemente, el perdón, vaya, de perdonar tu pasado y de cambiar tu vida, de cambiar tu forma de pensar, de cambiar tus recuerdos, de cambiar, de no darle poder a esos recuerdos dolorosos para que sigan controlando tu vida, ¿ok? Aquí Aries están diciendo, tú estás creando esta libertad, qué tipo de, esta realidad, este tipo de vida, ¿ok? Tú puedes crear o puedes ser creador, más bien eres creador, no es que puedes ser, eres creador de lo que tú decidas experimentar, ¿ok? Si tú quieres experimentar desde el dolor, vendrán más situaciones en dolor. Si tú quieres experimentar desde la libertad, desde el poder, desde tu poder interno de crear felicidad, de crear, de sentir, de disfrutar, de ser libre, porque al final de cuentas tú eres libre, tú tienes un libre albedrío que te permite decidir lo que tú quieras en tu vida. Aquí es cierto que muchos problemas o situaciones de día a día, sobre todo como seres humanos, sobre todo en la parte emocional y en la parte mental,
son los que nos van limitando ese libre albedrío, porque en realidad nos limitan a experimentar nuevas cosas porque tenemos miedo, o porque tenemos un recuerdo doloroso, o porque sentimos frustración, o sentimos ira, o sentimos cólera, odio, situaciones muy, 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 muy densas, ¿no? Que nos van limitando a poder expandir nuestros horizontes o poder tener nuevas experiencias. Y aquí te están diciendo que tú tienes la capacidad de crear tu vida o crear tus caminos o de disfrutar. Porque cuando hablamos de crear, muchas veces nuestro cerebro interpreta como tenemos que crear algo y tenemos que poder crearlo. En el sentido de creación, significa que tú tienes la libertad de elegir qué tipo de vida quieres para ti. Si le vas a estar dando poder al dolor o poder a las situaciones dolorosas o negativas de tu pasado para que sigan controlando tu vida, o si te decides a soltar todo eso y a sanar todo eso y a cambiar tus creencias, tus programas mentales, tus situaciones, tus recuerdos, cambiarlos de una forma más positiva para que lo que tú decidas hacer lo puedas disfrutar mejor, ¿ok? Ya que te están diciendo, es cierto que es momento de cortar también, es momento de decir adiós a lo que se tiene que ir, transformar tu vida, cambiar tu vida y sobre todo no estarte preocupando sobre lo que pudo haber sido o sobre lo que viviste, ¿no? Ya pasó, o ya está pasando, o ya se pasó cierta situación que a lo mejor no tiene por qué pasar, pero pasó, ¿okay? Entonces hay que hacerle entender a la mente, a las emociones, que la vida sigue, ¿okay? Y es cierto que, por ejemplo, cuando viene una situación muy, muy, muy dolorosa, muy tensa, una pérdida, una gran pérdida, claro que nos cuesta. Por eso es que aquí también la fertilidad nos habla mucho de la energía de la madre tierra, es decir, sanación, amor. Okay, sentirse protegido, sentirse amado y de cierta forma también nos revela mucho de la sanación, que si tú necesitas ayuda, Aries, con respecto a algún tema de tu vida, pues sí sería bueno que buscaras ayuda en un terapeuta, en un psicólogo, en alguien capacitado para poder ayudarte y hacer una intervención. Sobre todo para trabajar esas emociones o esos pensamientos o esa conducta, ¿okay? Es cierto que aquí te están diciendo que pues, sí hay que cortar con ciertas situaciones del pasado y seguir avanzando, seguir entendiendo qué te enseñó eso, qué te sigue enseñando y sobre todo entender por qué pasaron esas cosas. O más bien, no por qué, sino para qué, ¿okay? Es la palabra o la frase, ¿no? ¿Para qué viviste esas situaciones? ¿Qué trataron de enseñarte o qué te están enseñando esas situaciones de tu pasado? Esos recuerdos, esas situaciones dolorosas, desde el punto de vista de tu crecimiento, ojo, desde el punto de vista positivo, todas las situaciones de tu vida tienen un lado positivo. Esas son las partes que te enseñan a crecer como alma, como individuo, ¿ok? Todos tienen una parte de enseñanza, todo, absolutamente todo lo que vives, incluso lo más negativo, tiene algo que enseñarte, pero es cierto que muchas veces por nuestros programas mentales, por nuestras creencias, por nuestros energía densa, vaya, por nuestros miedos, no vemos esa parte. Y hay que tratar de ver. Y el hecho de que veamos esa enseñanza nos ayuda a integrar. Cuando tú entiendes algo, una enseñanza de una situación dolorosa, simplemente el dolor se va, desaparece. Es cierto que hay un proceso, obviamente, de adaptación. Pero cuando tú entiendes que ya aprendiste esa lección o que ya entendiste para qué viviste esa experiencia dolorosa, ese dolor se va porque ese dolor ya no tiene razón de ser, porque ya tú aprendiste. Entonces, ese dolor simplemente se va. Obviamente vuelve a lo mismo, hay un proceso de adaptación. Pero cuando tú no sabes para qué viviste eso, entonces ahí sí, pudieras checar con
un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra incluso, donde pues hay que ver la razón de tus conductas, la razón de ese dolor, la razón de esas emociones, la razón de esos pensamientos, la razón de todo tiene un porqué en esta vida, es cierto. Pero más que el porqué es un para qué. ¿Para qué tu alma elegiría experimentar tal situación? ¿Qué quiere experimentar tu alma en esa situación? ¿Qué quiere tu alma que aprendas de esa situación? Porque al final de cuentas tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Y todo eso que tú quieres vivir, experimentará tu alma de acuerdo a lo que tú elijas vivir. Y en ciertas ocasiones es cierto que se viven crisis, se viven situaciones kármicas, se viven situaciones de vidas pasadas, pero todo en esta vida. Y todo eso se va en información energética a esos cuerpos o a esa alma, vaya, se va conectando, se va transformando todo eso en energía y conocimiento para tu alma. Que al final de cuentas tú eres quien controla aquí, es cierto, y tenemos un lado inconsciente que muchas veces controla más el lado inconsciente porque no sabemos manejarlo, no sabemos detectar qué es lo que hay ahí. Por eso vuelvo a repetir, también la parte del inconsciente sería bueno tocar de qué hay en ese inconsciente con estas heridas del pasado. Y sobre todo permitirte experimentar, permitirte crecer, permitirte aprender de tu pasado y sobre todo sanarlo, ¿ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.